Bueno, yo pienso que en este momento tomar restricciones, ¿no? Desde el punto de vista de las libertades públicas, si tenemos un nivel de vacunación amplio y donde pues estamos viendo también que a su incidencia, ¿no? En ingresos hospitalarios o enfermedades graves es limitada, pues creo que mejor deixar as cousas como están, ¿no? Sempre tendo en conta que o prioritario é a vida das persoas, pero tampouco creo que podamos tomar as mesmas medidas con pues, casi un 60% da poboación vacinada que cando non había vacinas e, polo tanto, o risco era moito maior desde o punto de vista sanitario. O objetivo non é o toque de queda, nin restringir o ocio nocturno, nin restringir liberdades. O objetivo ten que ser salvar vidas e creo que a día de hoxe temos mecanismos, non, e unha situación desde o punto de vista epidemiolóxico, bueno, pues que nos permiten non ter que ir a esas medidas que son máis drásticas e que a ninguén lle gustan.